triangulación que hicieron Abrino para Vigier y se viene el tercero, centro para Castillejo y está cabezazo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡De Rosario Central! Y los goleadores son así, claro. Antes falló cuando estamos 0-0. Un gol que era cantado, pegó en el caño. Ahora doblete, antes le empujó a dar un cabezazo letal. Gonzalo Chalo Castillejo ya para sentenciar esta historia. A los 42 minutos para que desborde el Paraná con el sudor de los hinchas. Ahí, en la inmensidad de las tribunas, donde las voces truenan por los goles de Gonzalo, el goleador del certamen. Gonzalo el Chalo Castillejos, actor principal de esta película que es como la pesadilla. Pero tiene un título que todo el pueblo canalla vive. Volver con la frente bien alta a la primera división a los 42 minutos. El tercero por Castillejo para Central 3, Huracán 0.